Pero la campaña, en efecto, como aquí lo mencionó Elizabeth, de nuestros opositores por las elecciones, es hablar de la violencia, ¿no? Salió algo en el Reforma, en el Universal, dijeron algo en Radio Fórmula sobre el dato del INEGI de ayer, de la disminución de los homicidios. A ver, ¿por qué no pones la gráfica del INEGI? A lo mejor vienen 8 en Reforma. Vamos a ver qué vienen 8 en Reforma. Eso sí viene. Eso sí va a venir. Pues que estamos empezando el mes y que van a ir bajando. Lo importante es que no pasen de 5. Es poquito, es un brinquito. Sube 63% de eventos, venta de autos chinos. Acecha Trump. Crece 66% la brecha entre lo que cuesta la gasolina en Estados Unidos y lo que cuesta en México. Hubo un tiempo que era al revés, pero no salía en 8 columnas en el Reforma. Además, esto es nacional, este precio. En la frontera son 5 pesos menos. En la frontera de Tamaulipas con Texas y Coahuila. ¿Qué más? Suspenden labores por su cumpleaños. ¿Quién? Esa debe ser de… claro. Saturan puertos, complican logística. Esa es culpa de la Marina. Desaparece historia legislativa. ¿Qué cosa es esto? Es de lo mismo. No, lo de Maru. El insulto de Maru. También. La grosería. Sí. Pero vamos avanzando en el combate a la delincuencia y está funcionando la estrategia, ¿no? Más que tenemos que estar pues contestando todo, porque hay mucho sensacionalismo, alarmismo, es modo alarma, todo. Y los entiendo, porque ya no es el tiempo de antes. Antes, la mayoría de los medios convencionales, casi todos, con honrosas excepciones, se dedicaban a aplaudir, a callar,
En el caso de la violencia, cuando estaba la situación más difícil, no sé si con el licenciado Peña o con Calderón, llamaron a todos, López Dóriga, Ciro, los más famosos y los dueños de los medios, para que no hablaran de violencia. No sé cómo le llamaron a eso. Un pacto del silencio para no hacer apología de la violencia. ¿Pero con qué gobierno fue? ¿Calderón? Calderón, sí. Al final de... Sí. ¿No tienes por ahí las imágenes? Las imágenes de la... Pues una vez encontramos ahí a Junco o al camarada Samarripa. Pero es así, ¿no? Entonces, ayer decía, lo otro, lo de la dictadura. ¿De dónde? Nosotros no reprimimos a nadie. A nadie. Se garantiza las libertades. ¿Cuándo habían insultado como ahora a un presidente? Nada. Absolutamente. Ni siquiera hay opositores nuestros en radio, televisión pública. Debe de haber, pues, y no hay censura para nadie, para nadie, y tampoco odio. Lo de Loret es porque no es odio, como lo decían, pues es, a ver, a ti te pagan para que se mantenga el régimen de corrupción y a mí me pagan para acabar con la corrupción. ¿Para eso estoy aquí? Mira, qué cosa. Esto sí es nota. La nota es la nota. Fue cuando se reunieron con Calderón en el 2011 para no hablar sobre los temas de violencia. Para la gente que no conoce, es Sarmiento, que Monsiváis le llamaba de otra manera. Sarmiento, Sergio Sarmiento. ¿Atrás quién es? Bueno, están los de las televisoras. ¿Quién sabe? Estaba Legal, está Emilio Azcárraga, está Ricardo Salinas Pliego, Loret. Narro, Loret. Narro. Ah, doctor Narro. Olegario. Olegario. Azcárraga ya. Emilio. Emilio. Ricardo Salinas. Ricardo. Estos deben de ser de radio. Sí, son dos radios, pero. Esos eran los acuerdos. Nada más, ¿eso cuándo fue? En 2011.
marzo de 2011. Pon el índice de letalidad del 2011. Nada más para que vean. ¿Por qué el silencio? Todo tiene un porqué. Estos son los enfrentamientos entre delincuencia y Fuerza Armada. Estos son los heridos y detenidos, y estos son los muertos en los enfrentamientos. Este es el índice de letalidad. Más muertos que heridos y detenidos. Este es el silencio. El mátalos en caliente. Y todavía se enojan. ¿Ustedes qué opinan? ¿No hablamos de estos temas? ¿Nos quedamos callados? Es que ayuda mucho para la no repetición y sobre todo para ir mejorando la vida pública, para alcanzar una sociedad mejor. Pensar siempre en los que vienen detrás de nosotros, las nuevas generaciones. Por eso mi libro último se lo dedico a los jóvenes, porque ya nosotros ya vamos de salida. Hasta podemos decir gracias a la vida. Además, yo puedo decir gracias a la vida. Entonces, ¿cómo? No tengo mayor información, nada más lo que comentó la compañera, un video en donde le piden al jefe de un grupo, de una banda, que los proteja o que no les haga daño, pero no sabemos en qué condiciones se grabó, se filmó. Entonces no podemos estarle dando visos de autenticidad a cualquier material. Si por eso tenemos lo de quién es quién en las mentiras, y eso es una muestra, porque si no, no terminamos.